Para nosotros representa algo importante que la ministra de Justicia y Derechos Humanos esté en nuestra región, conozca la realidad, le dimos a conocer el funcionamiento de nuestra jurisdicción y principalmente entre las dificultades el tema carcelario, que es algo que nos preocupa realmente. La ministra había recorrido la jurisdicción, había incluso recurrido a la cárcel de Copiapó para interiorizarse personalmente de aquellos temas que nosotros lo pusimos sobre la mesa, pero ella tenía bastante adelantado, así que nos pareció una reunión fructífera en este sentido.